Millones de televidentes pidieron el esfuerzo, el talento, el sueño hecho realidad. Los ídolos del Ecuador vuelven a Gama TV. Hoy, muchachos provincianos. Los cantantes más queridos que han llenado con su música los corazones de todo un pueblo. Me dijo, ya me voy. Vuelven para cantar con el alma del Ecuador. Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. Me quema el recuerdo y me siento morir. Cada día es un siglo esperando, esperando solo por ti. Ellos son los ídolos del Ecuador. Quiero quitarme ese amor de la cabeza. Este tonto corazón no me lo deja. En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí. Que te llena de mucho dolor toda mi alma. Solo de pensar que un día no estarás. La banda de Peña Herrera es la mejor de la comarca. De Peña Herrera es la mejor de la comarca, porque he ganado concursos en todito el Imbabura, porque he ganado concursos en todito el Imbabura. El programa que rompió récords de sintonía. Llegó el gran momento. El programa que marcó la preferencia del público. Ahora con un nuevo formato. Ídolos Junior. Donde los ídolos buscarán entre los niños más talentosos del Ecuador al nuevo ídolo del futuro. Si quieres llegar, puedes lograr. Cantando con 10 cantantes populares. Juanita Burbano, Marcelo Bedoya, Margarita Lugue, Manolo, Patty Ray, Gerardo Morán, María de los Ángeles, Sanji, Máximo Escaleras y Katy Egas. 10 niños aficionados. 10 sueños por cumplir. En un escenario de gala, cantando juntos las canciones más reconocidas por el Ecuador. Una dura competencia de voces, donde solo uno de ellos hará realidad su sueño, convertirse en el ídolo del futuro. La competencia de canto que se robará los corazones de todo el Ecuador. Aquí la ternura y el talento de los niños se mezclarán para resaltar las voces de los futuros ídolos del pueblo. Un programa donde toda la familia vivirá las emociones del concurso de canto más importante del país. Ídolos Junior, el nuevo éxito del año, con el alma del Ecuador, muy pronto por Gama TV.